tuviera la fineza sus nombres y apellidos, por favor. Mi nombre se llama Ángel Gómez Andrade. Yo estoy andando en 80 años. ¿En qué población estamos, señor Andrade? En Peña Herrera. Se ha llevado el nombre de Peña Herrera porque han sido tan devotos de San Isidro de Peña Herrera. Entonces la población había sido a un principio San Isidro. Y por una cierta historia, que eso no sé la historia, pero dijeron así, de que honradamente Peña Herrera se llevó por un magistrado, que le pusieron una fundación Peña Herrera. Las costumbres de aquí es honradamente pasar las fiestas religiosas, también civiles, que más cuando se desfilaba con la banda que ya le voy a nombrar. Peña Herrera, como se dice, se formó honradamente con un señor Manuel Almeida, que él había tirado a conseguir venderles instrumentos usados, porque él había sido músico en San José de Minas, y les instruía a él, y era bien estricto desde yo. Sufrí ciertas palabras de él hasta que aprendamos bien. Yo soy de la tercera generación, porque la banda de Peña Herrera ya lleva 5 generaciones. La formación de la banda, que unos salen, otros entran, y honradamente este señor Almeida había tomado interés en formarle la banda. Y recuerdos de él, y se le recuerda, que es Peña Herrera que tiene banda y que nunca se ha acabado. Se han retirado los compañeros cuando yo estaba de empleado, como le contaba, de maestro de capilla, estaba yo en Andrade Marín. Por ahí pasé 12 años, era empleado, y entonces se habían retirado los demás también. Y 10 años no habían tocado. Entonces, es que los instrumentos caros, habían acudido a la Junta Parroquial para que les den andando a Cotacachi y todo eso. Les habían donado unos ciertos instrumentos viejitos y con eso habían formado vuelta la banda, y sigue la banda en adelante. Lugares turísticos, había una loma que se llamaba el Picacho, que era bien vistoso, es como que se va a Culiaje. Sí. Entonces allá íbamos los jóvenes y gente curiosa, de los mayores también. Los domingos, a lo menos, nos llenábamos a excursionar lo que era alta, el excursionar todo eso y contar nuestros cuentos, nuestras alegrías, ¿no?